está saliendo el santo. El ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. Bueno, mi nombre es Nelson Suárez, Nelson José Rincón Suárez. Mi mamá se llama Mística Suárez, que se llama Josefa Antonia Suárez. Y mi papá se llama José Trinidad Rincón Suárez. Esos son mis padres queridos toda la vida. Ve que me dieron ese don, donde ahorita estoy en mi presencia, que bueno, me dieron toda esa... Y estudié en la escuela Regulo Rey empezando, y después estudié normalmente, y después estuve en el liceo. Y ahí bueno, ahí seguí rumbo a la gaita, que fue creador de muchas cosas. La primera escucha fue con, bueno, pues allá en Ambrosio usaban, el funtucario usaba un, cuando hacía algo de tambor. Entonces él fue que ahí nosotros íbamos ahí rodeó, íbamos hasta era el Club La Bonita, donde el funtucario usaba un tambor grande y un tamborito, cuando usaban las tamboreras, que ahí fue que nosotros escuchamos ese golpe de ahí, porque nadie había hecho eso, nomás eso salió en la parte de Ambrosio, que usaban ellos. Y nos rodeó, nos fijamos cómo se tocaba eso. ¡Agítame tambora! Bueno, en mi inicio, yo escuché, siempre cuando yo escuchaba la gaita, lo primero que yo agarré fue el tamborero, porque yo lo utilizaba, no tenía tambora, pero usaba barde y tocaba arriba las mesas, como siempre, y tenía esos golpes, entonces yo me dediqué a la tambora. Entonces yo agarraba un balde, que hicimos la primera tamborera que nadie en la historia lo había hecho, nomás lo hicimos nosotros dos rodis que nos copiamos por el funtucario, que hicimos ese golpe. Entonces nosotros lo llevamos, cuando estaban en Coquibacoa lo llevábamos, pero no, ellos no sé, ni por aquí, ni cerquita, el inicio de esa tamborera. Había un balde y yo lo ponía con rodis. Un golpe de tamborera que nosotros usamos, que los inicios que hicimos eso, ese golpe, y ese golpe nosotros lo llevamos y fuimos la guía que los demás grupos siguieron a generar todo, las pasiones. Nos veían cómo se tocaba esa tamborera y nadie tocaba eso, nadie. Nomás nosotros solitos, creadores, hicimos esto y después nos metimos a Maracaibo, y en Maracaibo más bien nos decían con ese golpe y de tamborera ni por la mente, que ahora hay grupos que agarraron otro golpe nosotros, que la están tocando y ahora son hasta orquesta con los mismos golpes que nosotros iniciamos, porque somos los creadores de ese golpe. La primera tamborera la hicimos porque Yarse Martínez era un cantante y compositor que tenía la chispa muy grande, y nosotros como utilizamos ese golpe, él talarió y sacó esa la primera tamborera que se llama la tamborera número uno, que dice por la ribera va una canoa y va tocando el coqui y va coa. Esa fue la primera tamborera que nosotros hicimos. Y ahí fuimos guiando, hicimos las 2, las 3, las 4, hicimos 27 tamboreras. ¡Agítame tambora! Claro, Ricardo fue hay muchos solistas buenos, pero Ricardo fue uno de los primeros que era el patrón de la, como decir uno, el camino donde fueron muchos sobre la guía de Ricardo. Y después fue Nelson Martínez cuando salió, que fue el que arropó todos esos solistas como Nelson Martínez. Ay mamá, ay mamá, me voy a morir gaiteando. Bueno, el primer grupo que traigo se llama Grupo Ambrosio, que era el mismo que Coquibacoa. Fui tocando, fui suplente cadena del éxito, y después hice una agrupación que se llama Raíces. Ahora estoy con Renacer. Bueno, también con ese, tocando la agrupación, también fue merecido de un homenaje, me dieron un premio, me gané la Copa Ricardo Aguirre en Maracaibo. Entonces me llamaron y bueno, me sentí muy orgulloso, porque uno humildemente, pero uno sabe los méritos que uno tiene, pero hay personas que reconocen el valor que vale una persona. Y me gané la Copa Ricardo Aguirre, y en varias partes me han dado mis placas, me gané como tamborero. Y en Margarita, en Puerto Ordaz, en Valencia,
Y aquí en cabina, en mi patio, me han dado mi placa, reconocimiento como tamborero a nivel nacional. Y he tocado en toda Venezuela. Una vez estábamos tocando en TH, allá en Caracas, en Tonji, en la casa de disquera, una fiesta. Y entonces, estábamos tocando rodeo y las dos sillas estaban prohibidas las dos. Estábamos tocando Macari, me acuerdo ese tiempo, cantando Lucio Martínez, y se nos partió la... Pero eso fue una cosa increíble, que si nos hubieran firmado, eso hubiera quedado pactado para toda la vida. Nos enredamos con las tamboras tocando porque se nos echó la silla y nos fuimos en el suelo dimos los golpes y no perdimos el ritmo, siempre comimos siempre el mismo carril. Y nos paramos tocando y nos aplaudieron la gente y eso fue una cosa que si nos hubieran filmado, son cosas, mira, de la vida que siempre uno lo que es con la gaita y pero no la lleva en el corazón. Bueno, y también, ya yo tengo mi familia y mi esposa. Mi esposa se llama Clarel de Navarro Rincón y mi hija María de Rosario. Y esas son las hijas mías. Tengo una, Milagro y Estefana. Tengo mis tres hijas. Y bueno, y ella es un ejemplo. La hija mía, María de Rosario, apenas va a cumplir 4 años y esa ya es, va a ser gaitera nata como su padre. Ya tiene todo el oído musical. Bueno, pues, por encima. ¡Agítame tambora! Como las tamboreras, tiradores de eso, pues. Ya está reconocido en toda Venezuela que nosotros fuimos los primeritos que hicimos ese golpe. Y, o sea, los más grupos en todo que hemos tocado, que ellos siempre que hablan con uno y respecto de eso. Son admiradores de lo que nosotros hemos hecho, pues. Bueno, en la agrupación Raíces, después hicimos un Renacer, donde tenemos una gaita que escuchen, y a varios locutores, escuchen esa gaita tan bonita que se llama Me Voy a Morir Gaiteando, de Jaime Romero. Randy González, le canta esa gaita al hijo de mi amigo Damaso González, hicimos un tema, quiero que escuchen ese tema, que se llama Me Voy a Morir Gaiteando, para que escuchen un tema. De la que se va a quedar inmortal porque una gaita como solo Dios sabe, esa gaita va a quedar para toda la vida, que habla de la madre. Agítame tambora. Bueno, saluda a los gaiteros y amigos de mi persona, le invita a visitar la página portalgaitero.com.